comentan algo. Zabala con Cándido, ambos acomodan la pelota para levantar sobre el área. Viene caminando Bocanegra, llega Jonathan Rodríguez, algo va a decir Polenta, que vino corriendo desde la mitad de la cancha. No sé si con intenciones de participar del tiro libre o simplemente dar alguna indicación. Vino allí donde está la pelota, dijo algo y se fue. Llega Cándido para tirar el centro sobre la entrada del área. Saca Pérez, despeja de cabeza al medio. La espera Lozano. Cruza el balón de derecha a izquierda para Cándido. Cándido atraviesa el área. Larga pelota que bajó Fagundes. Está el primero, tiro gol. ¡Gol! De Nacional Fagundes. Fagundes, cuarto de hora mortal para el equipo violeta. Lo había tenido 3 o 4 veces Nacional. Y en esta Fagundes no perdonaba. Con la pelota en la entrada. Se ha quedado a la minuto. Nacional 1. Defensor Sporting 0. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Dos cosas. La primera, el gol expresaría claramente lo que está pasando en el partido. Nacional ha sido absolutamente dominante desde que arrancó. Defensor no ha logrado hacer pie ni un minuto en el partido y ya había tenido 3 muy claras. Eso por un lado. Por otro, piden mano de Fagundes cuando baja la pelota. En el golpe de vista es una jugada muy fina, muy dudosa. Habrá que ver con el VAR que decidan. Lo cierto es que si no lo anula el VAR, Nacional está trasladando al marcador la superioridad absoluta que ha tenido en el partido. Y por la duda, Fagundes dijo: yo lo grito y vale, y gana Nacional 1-0. Un Nacional, el defensor Sporting, juntó a todos sus compañeros y le dijo: a ver, muchachos, vamos a ordenarnos. También Marcelo Méndez llamó a los... Se abre Balboa, lo cierra Bocanegra, sale del área, la tira muy atrás para Escoto. Escoto retrocede casi sobre la mitad de la cancha, va jugando para Pérez. Pérez, otra vez con Escoto. Escoto a campo propio, juega en dirección de Quintana. Quintana al medio, recibe el argentino Lizarri, levanta por izquierda, viene para Nicolás Rodríguez. Se muestra Valiente, pelota para Valiente, solo en el área. Valiente al medio, ¡está gol! ¡Balboa! ¡Gol! ¡De defensor Balboa! Muy solo Valiente, recibió en el área. La hizo bien, fue hasta abajo, tocó al medio y apareció para definir Cándido en contra. Tocó la pelota al final cuando llegaba Balboa para tocar. Y el balón que se mete contra el palo para marcar el empate. 39 minutos. Fue a buscar Balboa y Cándido la metió en su propio. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Primera llegada en profundidad de Defensor, que se había acomodado en el partido, pero que no lograba ser peligroso. Y bueno, en la primera, desborde hasta el fondo, centro atrás. Cándido la quiso sacar y la metió. Si no era él, la metía Balboa. O sea, no es un error de Cándido. Lo cierto es que Defensor, en la primera llegada de profundidad, lo termina empatando en un partido absolutamente desfavorable. Y seguimos presionando. Álvaro Gutiérrez, que se para del banco de suplentes para, bueno, darle ánimo a los jugadores. Vamos a presionar arriba, vamos a volver a jugar a como arrancamos el partido. Está empatado en el Francini. Maya Castro en el Teatro Solís, junto a una gran banda de invitados especiales. Sábado 27 de mayo, Teatro Solís, 21 horas. Retrocede buscando la pelota por el sector central. Polenta sale a presionar arriba. Escoto la vuelve a cruzar. Polenta de izquierda a derecha, va para Bocanegra, abierto por un costado está Jonathan Rodríguez. Pelotazo frontal de Bocanegra, la pelota picó, penal. Está marcando. No, penal seguro que no, relator. No le dio un infarto a la gente. Pero ¿qué está marcando el árbitro ahí? ¿Vos decís que no está marcando penal? Penal. Sí. Ay, penal. Como nadie reaccionaba, dije, está, supongo que no cobró nada. Un agarrón de Jefferson Quintana. Pero ni lo de...
Pero ni los de Defensor protestaban, ni los de Nacional festejaban. No, quedaba daba la sensación de ser un poco confusa la indicación del árbitro. Bueno, hay que ver, ¿no? Es un manotazo del defensa sobre la cara de Zavala, sí, a la entrada del área. Quintana es el zaguero de Defensor Sporting que termina metiendo la mano. Para mí es tan cobrable como innecesario. Va el Colo Ramírez, porque le salta con la mano extendida, le tira el manotazo cuando sabe que perdió la posición y cuando en realidad tampoco es que va a quedarle la pelota a Zavala. Sí, es por lo menos no daba la sensación de revestir un peligro la incidencia como para desembocar en esto. Lo cierto es que el árbitro lo marcó acá sobre un costado, uno de los líneas le está explicando a un asistente de Méndez cómo fue la incidencia. Lo cierto es que el árbitro ha marcado penal y está el Colo Ramírez pronto para ejecutar. Pita el árbitro, va a ir el Colo Ramírez, espera Dufour, ahí llega el Colo Ramírez, tiró, ¡gol! ¡Gol! De Nacional Ramírez, le pegó arriba contra el horizontal, prácticamente a la izquierda de un arquero que fue hacia la derecha, y Nacional en el arranque del segundo tiempo, a los 7 minutos y medio, vuelve a tomar la delantera en el partido el Colo Ramírez. Nacional 2, Defensor 1. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Cuando el segundo tiempo todavía se estaba acomodando, cuando había arrancado parejo y los dos intentaban tomar control del partido, aparece este error defensivo de Defensor que le cuesta un penal, un gol, y a Nacional le da el alivio de la ventaja. Y la alegría del Colo Ramírez, que le pegó fuerte, que la mandó a guardar, que lo fue a festejar ahí de frente a su hinchada. La bronca de Matías Dufour, que le iba a hablar a Leván González, también pintados, arrimados a discutir con el cuarto árbitro. Le pedía tranquilidad a Leván González a los jugadores de Defensor Sporting, que claramente habían quedado desenfocados después de ese penal. Allá creo que hasta se prendió la luz, sorprendido uno en la facultad. La pelota la va tocando atrás, Valiente deja para De Los Santos para Quintana, abierto Pintado, corre Quintana, mete para Barci, intenta jugar de primera con Escoto para Pintado, Pintado va al área, Pintado y el centro por bajo, saca el Torito, recupera Escoto, ¿qué quiso hacer? Para centro larguísimo, para remate, sin pretensiones, la claro, corre Valiente igual. Tuvo la potencia de un tiro largo, pero era centro. Y el centro en el área, solo Barci, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Defensor Barcia! ¡Cuánta soledad! ¡Cuánta soledad en el medio del área! ¡Solo Barcia! ¡Lo miró Cándido! ¡Y el cabezazo arriba contra el horizontal para empatar el partido! ¡24 minutos del segundo tiempo, Leandro Barcia! 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. La soledad de Barcia para cabecear cómodo, de parado, sin tener que hacer mucho más que empujar la pelota. Lo increíble es la soledad. Cándido lo pierde, se queda mirándolo en vez de seguirlo. Y el jugador ex Nacional, por eso no lo grita, anota el 3-3 en un partido que ha tenido, el 2-2, perdón, en un partido que ha tenido de todo. Y que nunca falte entonces la ley del ex. No lo gritó Barcia, pero sí lo gritaron todos los hinchas de Defensor en la tribuna. Lo gritó también el banco de suplentes Violeta. La calentura de Diego Polenta con Cándido, con Boca Negra. ¿Quién tenía que marcarlo? ¿Quién lo perdió? ¿Quién cometió esta desatención? La bronca de Roget también con toda la defensa. Estamos 2-2 y esto está precioso. Y cae una bengala ahora al campo de juego. ¡Qué necesidad! O una punta será. No, creo que es, no, es una bengala de humo violeta. Sí, por ahí, más datos. Ahí va Defensor, otro centro. No,